Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar, donde hasta el momento en esta zona del país se reportan 72 casos positivos de COVID-19, de los cuales 51 personas infectadas han logrado superar la enfermedad y 11 lamentablemente han fallecido. Hay que destacar que el Laboratorio de Salud Pública del departamento del Cesar ha superado las 2.000 pruebas procesadas y con capacidad para muchas más. Por otro lado, 21 personas oriundas de la capital del país que se encontraban varadas a raíz de la cuarentena decretada por el gobierno nacional lograron retornar a sus ciudades de origen gracias a un corredor habilitado para su retorno. Llevamos 22 pasajeros, como nos lo dice el protocolo que realmente debemos cumplir, donde se ha hecho el tamizaje completo desde toda la entrada de nuestros pasajeros hasta el destino final, donde ellos saben la hora del bus que va saliendo y cuál es el protocolo que se debe de cumplir en la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá. Hoy comenzamos con la ayuda de la Secretaría de Salud Local, con la ayuda de la Policía Nacional, con todo el protocolo de bioseguridad que hoy en día estamos realizando, con el lavado de manos respectivo, la toma de temperatura que le estamos realizando a todos los pasajeros que hoy en día fueron inscritos y hoy en día tienen el permiso para poder movilizarse. Por otro lado, la Secretaría de Educación Departamental inició la entrega de las raciones alimentarias a los alumnos de los 24 municipios beneficiados con el programa de alimentación escolar. El departamento del Cesar se acogió a la modalidad de las raciones para preparar en casa. Se acogió a esta modalidad teniendo en cuenta que era la más conveniente luego de hacer un análisis de nuestro territorio. Como es bien sabido, nuestro territorio tiene un alto porcentaje de ruralidad y en este sentido las raciones para preparar en casa era la que más se ajustaba a las necesidades de nuestro territorio. ¿En qué consisten estas raciones para preparar en casa? Consisten en una canasta básica que es entregada a los acudientes o padres de nuestros estudiantes. Esta canasta básica está compuesta el gramaje de los alimentos por lo que consumiría cada uno de nuestros estudiantes en el término de 20 días de su calendario escolar. Por el momento es toda la información que se registra aquí en la capital del departamento del Cesar. Deseándoles un feliz fin de semana para todos. Nos despedimos desde Valledupar.